Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Lloraré, lloraré, presentamos el capítulo 39. Carreras en trineo. Salió la luz del sol, brillaba. Pedro, es que nunca conseguirás leer cuatro palabras seguidas. A tu edad tendrías que estar ya en el sexto curso. ¿Eh? A ver, brillaba sobre el mar. Brillaba sobre el mar que estaba frío como... Si estuviera muerto. Como si estuviera muerto. ¿Y las burbujas del mar? Eso, ¿y las burbujas del mar? No es así, te has equivocado. No es así, te has equivocado. Venga, vámonos a casa. No puedo ir hoy. Fíjate todo lo que está nevando. Pues sí. Qué pena, porque la abuelita me está esperando. Oye, Pedro. ¿Qué? Vente a mi casa y esperamos a que pare de nevar. Es una buena idea. ¡Vamos! No para de nevar. Parece que cada vez nieva más. La abuelita nos estará esperando. ¡Oh, es verdad! Tengo que darme prisa si quiero llegar a casa. Espera un poco, Pedro. ¿Eh? Quiero que le lleves una carta a la abuelita. ¿Una carta? Oye, Pedro, ¿sabes cómo se escribe endurezca? ¿Y por qué crees que yo lo tengo que saber? Parece como si estuvieras orgulloso de no saberlo. Pues... Prométeme que le darás la carta a la abuelita. Sí, hasta mañana. Adiós. Adiós. Hola, hijo. ¿Está Heidi contigo, Pedro? No ha venido hoy porque está nevando mucho. Sí, ha hecho bien. Estuvimos esperando en su casa un rato por si paraba de nevar, pero... Claro. Entonces, ¿cuándo crees que vendrá a verme? Ah,
Espera, me ha dado una carta para ti, abuela. ¿Una carta? Sí, aquí la tengo. Toma. Pedro, es que no sabes que no puedo leerla. Oh, es verdad. No se me había ocurrido. Y yo no sé leer, hijo. ¿Qué tonta es esa Heidi? Tú eres el único que puede leerla. ¿Quieres hacerlo? ¿Vas a leérmela? Pero no sé si sabré. Abuelita, te prometí que iría hoy a leer el libro de los Salmos. Pero no puedo porque está nevando una barbaridad. Iré cuando deje de nevar. Es muy difícil leer la escritura de Heidi cuando deje de nevar y la nieve se haya endurecido. Adiós, abuelita. Haber olvidado que la abuelita es ciega. Fue una tontería escribirle. También tú lo olvidaste, ¿no es verdad? Sí, claro, pero... Bueno, se la leíste tú y ya está. Y tampoco pasaría nada si aprendieses a leer un poco mejor, ¿sabes? ¿Qué? El tiempo es muy malo. No sé cuándo podrás ir a leerle los salmos. Tienes razón. A la abuela le gusta oírlos. Pero hay demasiada nieve en los caminos. Tienes que esperar a que se hiele. Entonces irás a leerle los salmos. Yo creo que entre tanto podrías hacerlo tú. Si has leído la carta de Heidi, mejor podrás leer un libro. Pues... ¡claro! ¡Claro! Tienes que leer los salmos a la abuelita. Lo intentaré. Tengo que irme ya. Pedro, no te vayas. Quédate a comer con nosotros. Prepararé queso para ti y no te obligaré a leer nada. ¡Vamos a jugar! ¡Ahí! Pedro, ahora te toca a ti. ¿Interesante te parece mi trabajo, general? Sí, me gusta mucho. Bueno, entonces, ¿por qué no pruebas a hacerlo? ¿Puedo? ¿Me deja usted? Te dejo, inténtalo. Sí. No importa, mejorarás con la práctica. Todo es cuestión de tiempo. Thank you.
creáis, este año ganaré otra vez. ¿Qué te lo crees? ¿Ganaré yo? ¿Tú? ¿Qué vas a ganar tú? Te caerás como de costumbre. ¿Qué reís? ¿De qué estáis hablando? De una carrera de trineos. Vamos a hacerla a final de mes y la ganaré yo. ¿Qué? ¿Una carrera? Yo también quiero correr, ¿me dejáis? ¿Cómo? ¿No has dicho que es una carrera de trineos? Sé conducirlos muy bien, me enseñó Pedro, él sabe mucho. Es verdad que sé conducir un trineo. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa? Que no te dejarán tomar parte. Solo es para chicos. ¿Entonces no podré? ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días, Heidi. Oye, Pedro, ¿es verdad que las chicas no podemos tomar parte en las carreras de trineos? Es verdad. Está bien, pero tú sí puedes, les ganaremos. No, yo tampoco iré con ellos. ¿Por qué no, Pedro? Dime por qué no irás. Cállate, te va a reñir el maestro. Uy. Si tomas parte en la carrera, seguro que la ganas. Te he dicho que no puedo hacerlo. No sé por qué, tú corres muy bien. No es esa la cuestión, Heidi. Entonces, ¿por qué no puedes? Dímelo. Uy, no me lo preguntes más. ¡Pedro! No tengo trineo, por eso no puedo ir. ¿Eh? ¿Que no tienes? Es que el tuyo no sirve. Para eso no. ¿Por qué? Porque este es demasiado pequeño. Necesitaría uno especial para carreras. ¡Mira! ¡Igual que aquellos! ¿Los ves? Ah. ¿Lo entiendes ahora? Por eso no puedo ir. ¡Pedro! ¿Por qué no te compras un trineo? ¿Eh? Eso no es tan sencillo. Hay que encargarlo y es muy caro. Entonces no lo compres. ¿Podrías hacerlo tú? ¿Yo? ¡Claro que sí, Pedro! Tú sabes trabajar la madera muy bien. Oye, ¿por qué no se lo dices al abuelito? Pero... ¡Vamos a decírselo! ¡Él te ayudará! De modo que el general quiere un trineo. Abuelo, ¿verdad que se lo puede hacer él? Pero yo... Inténtalo si quieres. Yo te dejo todas mis herramientas. ¿De verdad? Fíjate, las puedo usar. Sí, yo te enseñaré cómo debes manejarlas. Pero eres tú quien tiene que hacer el trabajo. Sí. ¿Lo has visto? Ay. Todos los días, Pedro y Heidi trabajan afanosamente en la construcción del trineo. Es una labor difícil para ellos, pero Pedro demuestra ser mucho más hábil en el manejo de las herramientas que en el del lapicero. Un esfuerzo más y el trineo estará dispuesto para la carrera. ¿Quién será el vencedor? ¿Comprendido? Bien. Las palabras esdrújulas se diferencian de las palabras llanas en que las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Vamos a poner un ejemplo. Relámpago. ¡Pedro! Haz el favor de poner atención. El próximo día traeréis hecho el ejercicio. ¿Lo habéis entendido bien? Hemos terminado por hoy. Heidi, vamos, date prisa. ¡Voy! ¡Pedro! ¿Vas a tomar parte en la carrera este año? Claro que sí. ¿Te estás haciendo un trineo? Sí, hoy mismo lo terminaré. Si te lo hace el viejo de los Alpes, tiene que ser muy bueno. Claro que se lo hace, como es amigo de Heidi. No es verdad. Lo estamos haciendo Heidi y yo solos. Y Pedro lo está dejando estupendamente. Eso es lo que vosotros decís. Yo no me lo creo. ¡Pues es verdad! Hacer un trineo no es tan sencillo, no lo hace cualquiera. Y Pedro menos que nadie, si no tiene ni idea. Es el viejo de los Alpes el que hace el trabajo. ¡Mentiroso! ¡Te digo que Pedro sabe hacerlo solo! ¿Eh? ¿Y tú lo crees? Heidi, no perdamos más tiempo. Mira qué prisa tiene, como todo es mentira. ¡No es una mentira! Vamos a mi casa y se lo preguntáis a mi abuelo, él os
Consejo de los Alpes. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Venid con nosotros! De acuerdo, vamos. No nos va a comer. Seguro que es el viejo de los Alpes el que está haciendo el trineo. ¡Ya estamos aquí, abuelito! ¡Ah, muy bien! Abuelito, estos chicos han venido porque quieren preguntarte una cosa. ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queréis saber? Digo, yo... Pedro... ¿Qué queréis? Vamos, decidlo. Nada, nada. Heidi, dime de qué se trata. Yo les conté que Pedro se estaba haciendo un trineo y ellos no querían creerlo. Entonces les dije que vinieran a preguntártelo. ¿Por qué se habrán ido? ¿Qué les habrá pasado? Qué sé yo. No hagáis caso y acabad vuestro trineo. Si no os dais prisa, no llegaréis a tiempo. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Ya está terminado! ¿Ya? Mira, abuelito, a ver qué te parece. A ver, a ver. ¿Qué? ¿No está bien hecho? Está muy bien, muy bien. ¿Tienes idea? ¿Qué vas a hacer, abuelito? Está muy bien hecho, pequeña, pero le falta un ligero retoque. No, abuelito. No hagas nada, si no esos chicos creerán que lo has hecho todo tú. Oh, como quieras. Anda, Pedro, vamos a probarlo. Se tuerce a la derecha. Bueno, lo arreglaré. Menos mal, no se ha roto nada. Ay. Vamos a arreglarlo. ¿Crees que vas a poder, Pedro? Claro que sí. Eso no es casi nada. ¿Estás seguro de que no es casi nada? Sí, te lo explicaré. Es el equilibrio. Un lado es más alto que el otro. Irá recto si arreglas eso del equilibrio. Ya verás cómo sí. Es muy sencillo. Ya lo hemos probado. ¿Y qué tal? ¿Servirá o no servirá? Sí, pero tiene un defecto. ¿Qué defecto tiene, Heidi? No marcha recto. Se tuerce mucho por el lado derecho. Heidi. ¿Qué? Pedro arreglará el trineo mucho mejor de lo que tú te crees. No estés preocupada por eso. ¿De veras podrá arreglarlo, abuelito? Sí, Pedro sabe lo que hace. ¡Adelante, Pedro! Thank you.
¡Ánimo, Pedro! Estoy segura de que eres el mejor. ¡Va a empezar! ¡Listos! Pero otro ha llegado casi al mismo tiempo que yo. Lo llevabas atado. Es un buen récord, de todas formas. Claro. Ojalá lo hubieras visto, abuelito. Muy bien. Pedro, ¿quieres venir aquí durante el invierno para aprender carpintería? ¿Qué? ¿Me lo dice usted en serio? Claro, hiciste un trabajo estupendo. Y todavía puedes hacerlo mejor. Tienes aptitudes. ¡Yupi! Muchas gracias. ¿Estás contento, Pedro? Sí. Pero recuérdalo, vendrás aquí después de salir de la escuela. ¿Eh? Pedro, ya lo has oído. Ahora vamos a decirle a la abuelita que hemos ganado la carrera. Adiós, después acompañaré a Heidi hasta aquí. Tened cuidado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sus espaldas subiré.